Arnoldo, un piquetito. ¿Sí? Eso es todo, don Arnoldo. ¡Bravo! El señor Arnoldo fue el primero en recibir la primera dosis contra la COVID-19 en el municipio de Metepec, después de que esta mañana arrancó la jornada de vacunación a adultos mayores de 60 años, la cual se llevará a cabo durante 3 días, tiempo en el que se pretende aplicar 33,000 dosis. Les recuerdo que hay 3 sedes, esta en Tecnológico, la otra está en Gobernadores, el CECITEM, y la otra está en UVM, que es la Universidad del Valle de México. Entonces, todos los adultos mayores de Metepec serán vacunados. En este municipio, al igual que en Toluca, se aplicó la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer, la cual recibieron de manera favorable los adultos mayores, quienes se mostraron contentos al momento de que les aplicaron su primera dosis. Les agradecemos que se hayan acordado de nosotros en la vacuna. Pues que tenía que vacunarme, ajá, que yo decía que primero ellos y después nosotros. Sin embargo, pues sí, llegó así ya, fue a nosotros. A nivel estatal, se reporta un 85% de avance de vacunación en cada municipio mexiquense, además de que ya se plantea la llegada de más dosis al Estado de México. Avanzan los municipios, sí, les adelanto, la próxima semana vamos a avanzar muy fuerte en el Estado de México. Vienen más o menos 20 municipios que vamos a arrancar juntos. ¿Nos podrá adelantar algún modelo? Pues posiblemente Naucalpan, Tlalnepantla, Ixtapaluca, sí, por ahí, ¿no? Vamos a estar. Bueno, Huixquilucan, también el lunes. Entonces vamos muy fuerte. Ya el domingo, este domingo llega un número de vacunas muy considerable, el cual pues ya no lo vamos a tener guardado. Adelante, que llega el domingo, a partir del lunes vamos a empezar a vacunar. De acuerdo a la Secretaría de Salud Estatal, esta fase de vacunación va a permitir proteger la salud de 1,900,000 adultos mayores que viven en el Estado de México. Hasta hoy la vacunación ya llegó a 52 municipios y se han vacunado a más de 700,000 adultos mayores de 60 años. Con imágenes de Ramsés Mercado para Mega Noticias, Claudia Rodríguez.